Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana. Yo soy Dayana, la colombiana, y el día de hoy les traigo un video de peluquería en casa. Sí, hoy vamos a realizar peluquería de perros en casa. Como ustedes saben, en esta fecha de cuarentena no se puede salir a ningún lado, entonces muchos perritos requieren de un corte, así que lo vamos a realizar nosotros mismos en casa. Y el día de hoy les voy a explicar el paso a paso de cómo lo vamos a hacer y qué vamos a necesitar. Unos cepillos para desenredar, un peine de estos que tienen como un poco de cuchilla para quitar los nudos. Vamos a necesitar también tijeras, vamos a necesitar una peineta, vamos a necesitar una toalla y también vamos a necesitar una máquina si así la tuvieses en casa. Y si no, no hay ningún problema, vamos a realizarlo con tijera. Y nuestro principal material y el más importante de todos es el perro. ¡Coco, ven aquí! El modelo que tiene que ser el perrito. Sin perrito no hay peluquería. Así que si quieres ver cómo lo vamos a hacer, quédate ahí viendo el paso a paso. A ver, coquis. Miren Coco cómo está feo, está horrible, todo peludito, no me dura nada limpio. Y ustedes no me van a creer, pero apenas tiene como 8 días de haberse duchado y está todo peludo, ¿cierto mi amor? Y mami le va a hacer un corte precioso. Empezaré desenredándole todo el pelo, vamos a darle una peinada y así va a quedar mejor para la hora de que vaya a meter la máquina, no tenga tantos enredajos. Coco no suele tener el pelo muy enredado porque yo siempre lo estoy peinando, pero igualmente hay que darle una peinada antes de ponerle la máquina. Él es muy bueno, él se queda quietito. No es que le guste mucho, pero se queda quieto. Le empieza a ponerse nervioso porque sabe que va a estar mucho rato aquí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que Coco quiere jugar, siempre que lo voy a cortar el pelo le da por jugar. Peinadito. Entonces ahora vamos a cortarle todos estos pelitos que tiene por aquí, por los hocicos, porque están muy feos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a coger la máquina y voy a empezar a cortarle esos pelitos. Ven amor, ven. A él no le gusta mucho por el ruido de la máquina, pero yo se los corto. Cierra la boquita. Aquí tienen que hacerlo con mucho cuidado de que no le vayan a cortar. Porque estos pelos se le ponen negros siempre es de la comida, de cuando ellos van comiendo. Y estos pelos le estorban un montón. Ahora ya le cortaba así muchos con la máquina, pero los que le quedan ya los tenemos que cortar con la mano porque tengo que cogerle así el cuerito y empezar a recortar suavemente y con mucho cuidadito. ¿Ves? Le salen todos sus pelitos negros. Bueno, y ahora vamos a seguir. Coco tiene los dientes muy feos porque cuando yo lo adopté vivía en una casa y la chica que lo tenía era interna y lo tenía comiendo arroz podrido toda la semana. Le dejaba una coca con arroz, un plato con arroz y el arroz, pues claro, el arroz se pudre. Y entonces él era tan pequeño y comía eso, entonces se le pudrieron los dientes. Desde pequeñito, cuando lo alcé, estaba en el mero hueso. El perro apenas tenía como 3 meses y 3 o 4 meses, quieto coquis, y estaba en el mero hueso, hueso, hueso pelado. Solamente tenía pelo. Pues nada, el coquis
Le dije yo a la chica que si no lo iba a tener, que si no lo quería, pues que si me lo regalaba. Y me lo dieron. Pues así fue como adopté a Coco y ahora es el rey de la casa. El rey mugroso porque no para limpio. Ya está. Y así ya no le queda esas trompas tan negras, ¿ves? Mejor. Ahora en el siguiente paso vamos a empezar a recortar un poco aquí, arribita, que está muy largo. Y yo siempre le doy forma con la tijera. Pero antes de esto vamos a peinarlo bien. Entonces vamos a peinarlo. Vamos a desenredarlo bien. Para adelante, para atrás, para que esto desenrede y no se quede feo. Y vamos a hacer como una especie aquí de bolita, así, como si le fueses a coger una coleta, así. Así es como yo lo corto. Yo le hago como una especie de bolita, si es que se queda quieto. Le hago así y entonces le corto un poquito aquí arriba. Ahora les voy a decir cómo. Esta peineta, la del coco, la tengo un poco rota, pero bueno. Entonces yo cojo y le peino. Le peino un poquito. No le hago daño. Entonces le cojo así, pues ya que no puedo con la tija, con la peineta, pero es lo mismo. Le corto el poquito de pelo que le voy a recortar. Vamos, como en la peluquería. Pero pues en la casa. Entonces le hago así y le recorto. Entonces así esto le queda más cortito. Pero ahora viene la emparejada. Lo peinamos. Sabemos cómo ha quedado. Y ahora, cuando ya está así peinadito, cogemos las orejitas para adelante. Yo le cojo así las orejitas y con la tijera empiezo a darle forma aquí. Yo no le estoy apretando, solamente es para menearle la cabeza. Entonces con la tijerita empiezo a darle forma como si fuese una bolita. Y aquí en los ojitos, más cerra, más bajito para que pueda ver bien. Cierra los ojos bien, mi amor. Él es muy buen chico. Él cierra los ojos, ya está acostumbrado. Él es un modelo precioso. Él se deja, miren qué bueno es. Entonces así, cogemos la orejita para un ladito. Así. Y le vamos a ir dando formita a la bolita. Y así le va a ir quedando una bolita aquí en la cabecita. Y por el lado de aquí de la orejita tiene que quedar un poquito más bajito para poder que se diferencie que está la orejita. Entonces, aquí en este lado de la cabeza, de aquí, de la cabecita, lo que tengo que hacer es recortar un poco este pelo, pero también lo voy a hacer con tijera. No lo vamos a hacer con máquina porque con máquina quedaría muy pelón. Y aquí ya ustedes ven que ya queda más bajito, así. Aquí tiene su orejita y ahora vamos a repetir el mismo proceso de este lado que es donde está tan peludito. Ya Coco tiene su cabecita hecha, ya tiene así la bolita un poco más cortica, la bolita de la cabeza. Ya le he recortado un poquito de aquí de este lado y de este lado. Ahora falta lo que es esta área, que es la de aquí adentro donde están los ojitos,
Y los hocicos. Dicen que no es bueno cortarle los bigotes que porque le quitas el olfato al perro, pero la verdad es que yo siempre se los he quitado para quitarle todos esos pelos y mi perro sigue teniendo el mismo olfato, o sea que para mí eso es falso. No sé si es verdad o falso, pero yo no creo en esas cosas. Entonces ahí voy a hacerlo con máquina, pero también lo voy a enseñar para las personas que no tienen máquina cómo se hace a tijera. Entonces este lado lo vamos a hacer con máquina y el otro lado a tijera. Entonces, ven aquí mi chiqui. Entonces vamos a hacer este ladito. Al coco le fastidia mucho la máquina, pero igual se deja, es muy bueno. Ya está muy acostumbrado. Vale. A este lado, como ustedes pueden ver, ya quedó así. No es sino quitarle las lagañitas, pero estas lagañitas se las vamos a quitar con tijera, porque hay unas que las tiene muy pegadas. Y tener cuidado de no cortar el perrito, porque la verdad es que el ojito es un área muy delicada. Vamos aquí a retirar esas legañitas que tiene, porque ellos pues normal también les da lagañas. Y así quedan con el ojito bien limpio. Y este ladito lo vamos a hacer a tijera para que ustedes vean que también se puede hacer con tijera. Entonces vamos a coger y vamos a empezar a cortar. Muy despacio, levantando siempre los pelitos para que no vayan a cortar el perrito, porque los pelos siempre se suelen bajar, se acuestan y entonces así más o menos sabes qué cantidad puedes cortar. Esta corta mucho mejor. Tener cuidado de ir alzándole así el pelito para saber qué cantidad puedes ir recortando. Menos mal que mi modelo se porta muy bien. Él es muy bueno, él como ya está acostumbrado, pues él se queda muy quietico. ¿Ves? Y así pues ya ven ustedes, de este lado está cortito y de este también. Solo que claro, aquí queda más a ras de la máquina y aquí pues tienes que tener un poco más de cuidado al ir cortando, pero también puedes hacerlo igual. Vamos a ir cortándole el pelo a mi chiqui. Las orejitas solamente se las voy a peinar. Solo le voy a dar una peinada a las orejitas porque las orejitas no le voy a cortar el pelo. Esta otra. Así. Y así ya tiene lista su cabecita. Miren qué bonito se ve. Miren. Falta solamente cortarle bien los pelos de aquí. Esta área, como es el cuellito, lo podemos dejar así. Y el resto del cuerpito así un poquito peludo para que no se quede tan feo. Ahora vamos a pasar con el cuerpito. Vamos a ponerlo así. Sienta mi chiqui. Y ahora vamos a hacer el corte aquí. Entonces, el corte del perrito, vamos a empezarlo de la cabeza hacia abajo. Desde aquí, donde va más o menos como el collar. Así es como yo lo hago. Yo no soy experta, solamente les quiero explicar cómo es que yo lo hago. Que quede claro eso. Voy a poner una cuchilla que es especial. Tiene para el 6 o para el 12. Entonces yo la voy a poner en el 6. Voy a poner desde el 6. Y empezamos desde el cuello hasta abajo. Recuerda que tiene que tener el pelito bien desenredado antes de empezar a cortar. Vamos a ir cortando el pelo. Hasta aquí, hasta como quien decir, hasta aquí, hasta la media pierna. De la media pierna para abajo lo vamos a dejar un poquito peludo. Y luego a la colita le voy a hacer un bomboncito que siempre le hago yo. Ahora vamos a empezar a recortar un poquito de los lados. Vamos a alzar las orejitas y vamos a empezar a recortar con la tijera un poquito. Sinceramente, yo hace 3 años que no llevo mi perro a una peluquería, porque siempre que lo llevaba y lo iba a sacar salía como traumatizado.
Estaba todo ansioso por irse y salía como deprimido, no quería comer, no sé qué le pasaba, pero el perro salía fatal de triste. Entonces, pues un día dije, ya no más, no lo voy a llevar a que sufra en la veterinaria porque cada que lo llevaba temblaba. Y decidí empezar a hacer el corte en casa, me compré la máquina y a trasquilarlo yo misma. Me da igual si no queda perfecto, pero lo que importa es que mi perro no sufra. Y yo en mi casa sé cómo lo hago, sé cómo lo trato con cariño, lo hago con amor y mi perro es muy bueno y se deja. Prefiero hacerlo en casa que mi perro no sufra. Para la pierna vamos a desenredar primero antes de empezar a cortar. Coco pues no tiene muy enredado el pelito, pero pues si tu perrito tiene el pelo enredado, lo mejor es que lo peines bien. Vamos a peinar hacia un lado. Yo, como les dije, no soy experta. Yo les digo cómo le corto el pelo al mío. Vamos a peinar hacia un lado. Y luego vamos a coger la tijera grande y vamos a empezar a hacer como un pequeño dibujo, cortándole en línea recta. Ya le mejoramos el aspecto a la pata. Entonces así ya le va quedando mucho mejor. Y ahora vamos a repetir el mismo paso aquí en esta patita. Más bonita. Ahora estos pelos también vamos a recortarlos. Y para la colita, yo le tengo aquí un bomboncito. Se lo peino. Le peino el bomboncito. No, mi amor, párate que te voy a cortar la colita. Entonces, esta es la colita, entonces aquí lo que voy a hacer es que la vamos a pelar con la máquina. Entonces, así está la colita. Vamos a recortar esto. Y ahora lo que voy a hacer es que la voy a enrollar un poquito y le recorto el excedente. Y ahora sí. Así queda la colita. Le voy dando un pequeño descanso para que él no se agobie tanto, porque siempre tardamos una hora. Entonces, miren cómo está quedando la cabecita, la carita, ya la se le ve bonita. Las orejitas y la cabeza también. Y las orejitas no le he hecho nada, solamente el cortecito por aquí. Y aún falta todavía las patas y aquí adelante, que yo siempre le corto los pelos de aquí adelante. Ahí lo que más le molesta que le haga son las patas. No sé por qué, pero no le gusta. Él se deja todo el cuerpo menos las patas. Y así es como yo le hago las patas. Le peino bien hacia todos los lados. Y le voy recortando los pelos que están muy largos, que le sobresalen, para poder darle forma a la pata. Y ahora vamos a hacer las partes íntimas del perro. Vamos a coger guantes. Yo la verdad es que no me pongo guantes para cortarle el pelo a mi perro porque me parece una gran tontería. Pero lo que son las bolitas y el culito, sí. Vamos a ponernos dos guantecitos. Vamos a traer el perrito. Estas cosas son muy normales en los perros, eso tiene que hacerle todo el mundo. Entonces me van a perdonar que les muestre las pelotas de mi perro, pero es lo que hay. Vamos a empezar cortándole todos estos pelitos, porque estos pelitos se le llenan de pipí. Cuando él hace su pipí, pues se le ponen así un poquito más amarillitos. Entonces con la tijerita vamos a ir cortándole todo esto. Pero con mucho cuidado de no ir a cortarle la barriga al perro, por favor. Y esto lo vamos a hacer por toda parte, incluso por las bolitas, porque por aquí, por el pito, también tiene muchos pelitos. Ustedes se pueden rasurar en su casa con una máquina, pero ellos no tienen quien los rasure. Si usted no le ayuda, ellos no se van a meter a la ducha a rasuras en los pelos del pito o de las perritas, el chochis. No, pues no. Ustedes tienen que ayudarle. Ellos tienen que ser aseados también. Y mi perro yo lo tengo castrado, entonces es un perrito muy limpio, pero eso no lo hace excepto de que no se haga pipí por toda esta área, que cuando él alza la pata pues se le pone todo esto amarillo.
del pipí. Entonces, por eso es que vamos a recortar todos estos pelitos de la barriga. Él, como sabe qué es lo que le estoy recortando, entonces él se queda quieto. Es un jodido. Él es muy jodido. Y así vamos a ir haciéndole por todos estos pelitos. Hay que recortarlo bien para que cuando él vaya a hacer el popó, el popis no se le pegue así de la cola. Como un señorito bien limpio. Con la máquina lo pelaría mucho y le haría daño. Tengo miedo de pellizcarlo, entonces prefiero hacerlo con la tijera y para eso me pongo mis guantes. Yo la verdad es que por el momento no he visto ningún video donde enseñen a hacer absolutamente todos los pasos de higiene con un perrito, de cortarle hasta sus partes íntimas, y por eso quería hacer este video que fuera un poco más explicativo, porque ellos pues también tienen pito y también tienen vagina, las perritas igual, o sea que no. Y así vamos a tener un perrito hermoso, limpio y bien bonito en casa, ahora que estamos en esta cuarentena sin necesidad de salir, y vamos a tener nuestros perros aseados y bonitos. Vamos a ponerle también a recortar todos estos pelitos del pechito. Y como digo yo, no tiene que quedar perfecto, solamente hacerlo con amor y que nuestros perros no sufran. Porque la verdad es que en las veterinarias, digan lo que digan, los perros sufren muchísimo. Porque no están con sus amos, porque no los tratan de igual manera que uno los trata en su casa. Y entonces los perros pues sufren, y por eso es que no quieren ir a la veterinaria, a que les corten el pelo. Ahora falta lo que es esta parte de aquí, la patita, que es un poco fastidiosa, pero a él no le gusta que se la haga, pero se tiene que aguantar. Es que como vibra, le hace mucha cosquilla. Quieto, bebé, quieto. Y así quedó mi chico de guapo. Mire cómo le quedaron sus patitas de chulas. Ven acá, amor. Ven. ¡Ay, mi coco! ¡Qué hermoso, mi amor! ¿Cómo quedaste este bello? ¡Ay, cómo quedó mi rey hermoso! ¡Oh, sí! Quedaste muy guapo, mi chico. Y nuestro modelo Coco ha quedado así de hermoso. Miren cómo está de guapo, con su corte, con su colita. Así le han quedado las orejitas. Así ha quedado de chulo. Miren qué guapo se ve. Y esta es la peluquería en casa. No tienes necesidad de llevar tu perro a la peluquería a que te lo maltraten, a que salga traumatizado, si tú misma lo puedes realizar en casa. Así que anímate a hacer el corte del pelo de tu baby peludito en casa. Y ahora sí, nos vamos. Besitos para todos. Chao, chao. Despídete, Coco.